Regresamos. Bienvenidos todos a la segunda semifinal masculina, la tercera de cuatro que le vamos a llevar este sábado. Desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto, quien les habla, Gerardo Díaz, y quien narrará para ustedes, Henderson Torres. Distrito Capital, Lara, Lara, Distrito Capital. Ya Miranda está en la final esperando al ganador de este encuentro. Henderson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, y a toda la afición, a la audiencia que está con nosotros en estos momentos a través de Superliga TV. A continuación se viene un interesante partido entre Distrito Capital y Lara. Una notable presencia de público ha venido a apoyar a la selección de Lara. Está por comenzar el encuentro, balón al aire y la primera ofensiva es para los larenses. Ocanto, no pudo ir Ocanto, viene la respuesta inmediata de Distrito Capital, pase de costa a costa, marca el doble paso, se queda corto. Viene el contraataque de Lara con Juárez. Con algo de problemas para traspasar la mitad de la cancha. Recupera Distrito Capital. Cavidia. Lanza de tres. Sí, quema la malla. Santiago Bastidas. Rápidamente. Apertura el marcador para Distrito Capital. Ataca Lara. Forzando el disparo, segunda oportunidad en este ataque con el rebote ofensivo de Navas. Juega afuera con Ocanto. Restan 7 segundos del control de 24. La va a robar Distrito Capital, así es. Con el tiki-taka, bam, un par de puntos para Heiner O'Brien. Sus primeros 2 puntos del juego. Parcial de 5-0 rápidamente en este inicio del partido. Lanza de 3 en suspensión pisando la línea. Vale 2 puntos para José Ocanto. Sus primeros 2 puntos del partido para la selección de Lara. Ataca a Distrito Capital. Gerardo Díaz Juncosa y este servidor Henderson Torres con todos ustedes. En los 4 partidos de esta jornada de semifinales. Apresurado el disparo a la larga distancia. Se queda corto. Pase de costa a costa para Ocanto. Lo hizo volar, bam, bam, par de puntos para Ocanto. Llega 4 en su cuenta personal. 5-4 arriba Distrito Capital. En cámara lenta no pudo allí Gavidia. La recupera Distrito, la mano de Gavidia. En la mitad de la cancha. Se apoya con O'Brien. Media distancia. Ni cerca estuvo el disparo de O'Brien. Repasamos rápidamente, dice el jugador de Distrito. Repasamos rápidamente la nómina de Distrito Capital. Leander Díaz, Gerson Chirinos, Bejinker Martínez, Christopher Hurtado, Heiner O'Brien, Samuel Marcano, Carlos Pérez, Reiber Rivero, Gregory Gavidia, Santiago Bastillas, Dominic Álvarez, lanzó y la encestó. Consigue par de puntos Juárez, sus primeros 2 puntos del juego. Se ha ido arriba la selección de Lara. Viene el contraataque. Giró, buenos movimientos. Se quedó corto. Iba a ser una bonita canasta. Otra oportunidad más para Lara. Se anima y lanza de 3 y falla. El rebote es para Distrito Capital. Viene el contraataque con Gavidia. Gavidia cruza el corte de la cancha. Ingresa a territorio ofensivo. El mismo se quiso jugar a la individual. Busca quien pasar. Choca Gavidia. Gavidia insiste, lanzó y la encestó. Bam, bam, un par de puntos. Sus primeros 2 puntos del juego. El canasto entre ceja y ceja para Gavidia. Ya lo ha demostrado en un par de ocasiones. Si tiene espacio va a ir hasta Lara. Ocanto con el balón, Ocanto dribla, busca quien pasar. Arma la ofensiva a la selección de Lara. Juárez. Y le tocó la pelota el defensor de Distrito Capital. Pero la posesión se mantiene para Lara. El saque lateral. Juárez con el balón. Están 2 segundos del control de 24. Tiene que lanzar. Se consumieron los 24 segundos. Pérdida de balón para la selección de Lara. Muy buena defensa.
por parte de Distrito Capital, cerrando los caminos, negando cualquier ayuda. Gavidia con el balón, se apoya allí con Carlos Pérez. Pérez en modo ataque, los de Distrito Capital. Comienza a tejer la ofensiva a los capitalinos. Gavidia en el uno contra uno, se apoya con Carlos Pérez. Pérez ya están restando desde la posesión. Pérez con el cambio de mano, no puedo. Finalmente la termina tomando Lara. Se la suelta a su compañero, doble paso. Bam, bam, par de puntos para Ocanto. Llega a 6 en su cuenta, 8 a 7. Arriba Lara sobre el Distrito. O'Bray, triple amenaza. Ataca la línea de fondo, juega afuera con su compañero Pérez, que lanza de tres, ni cerca estuvo. El rebote ofensivo es para O'Bray. Gavidia habilita a su compañero, subió, lanzó y falló. El rebote es para Lara, de la mano de Nava, Santiago. Se apoya con Vázquez. Vázquez lanzó la dinamita y estalló. ¡Bam! ¡Bam! Un par de puntos para Vázquez. Sus primeros dos puntos del partido. 10 a 7, 3 la diferencia. Arriba Lara sobre Distrito Capital. Hay una falta sobre Gavidia. Y lo que ustedes escuchan de fondo a través de la transmisión de Superliga TV es el público que se hizo presente. Ahí podemos ver parte de lo que es la afición que se está dando cita hoy en el Domo Bolivariano. Angel O'Bray rota y juega afuera con su compañero, que lanza de tres y falla. Otro intento allí, el disparo perimetral de Gerson Chirinos. Ocanto, media distancia, se la pierde. El balón se va por la lateral, favorable a la selección de Lara. Hay dos cambios para la selección de Distrito Capital. Sale a descansar Chirinos, también hace lo propio Heiner O'Bray. Saque lateral. Ocanto. Juega con Vázquez. Ley de la alternabilidad. La flecha es para Distrito Capital. Trató de pasar el jugador del área por una zona donde había muchas manos. Carlos Pérez. Insiste Pérez. Consiguió el espacio. Y consigue par de puntos. Sus primeros dos puntos del partido para Pérez. La intersecta Distrito Capital. Importante ofensiva para ellos. 10 a 9. Arriba Lara sobre Distrito. Gavidia con el balón. Busca quien pasar. Gavidia quiere jugarse el uno contra uno. Gavidia insiste. Gavidia. Y recibe la falta Gavidia. Si hay un espacio, la va a atacar. Ahora bien, ¿por qué no descargar con sus compañeros? ¿Por qué no habilitarlos y aprovechar a través del movimiento de la pelota los espacios que se generen en defensa de Lara? Son cuestiones, son factores. Recordemos que muchos de estos jugadores tienen entre 12 y 14 años. Esto considerablemente afecta en sus tomas de decisiones. Vamos a ver cómo le va a Gavidia desde la línea del futuro, porque está jugando el futuro aquí en el Domo Bolivariano, y a través de Superliga TV le estamos llevando todas las incidencias de esta segunda semifinal masculina. No pudo con el primero allí Gavidia. Gregory Gavidia va para el segundo. Positivo el segundo, 1-2 para él. Se ha empatado el partido a 10. Navas se apoya con Amaro. Elvic Amaro, y hay una falta sobre Elvic. Propuso la defensa en Distrito de primera línea. 2-1-2. Tratando de robar al primer momento que Lara tratara de pasar la media cancha. Sin embargo, pudo lograr y sacó la falta. Bueno, ¿hasta dónde llegó ese pase? Bam, bam, un par de puntos para Diego Garcés, sus primeros dos del encuentro. El contraataque de Distrito. Viene la respuesta de Lara. Ocanto giró, lanzó y la falló, el rebote arriba. Finalmente la peleada por allá Carlos Pérez. Y se produce una falta sobre Carlos Pérez. Para destacar la jugada del saque de lateral de Lara. ¿Por qué? Porque al liberar con doble cortina a un lanzador, la defensa entiende que el balón va hacia él. La atención se va con él. Y hay un principio que se está aplicando en el baloncesto actual, que es cortina al que cortina.
es de esta manera la que se usó para que llegara el balón hasta abajo con una especie de alley-oop de Henderson para convertir dos puntos. Comienza a tejer la ofensiva Distrito Capital. Chocó, lanzó y la falló. No pudo allí el jugador Leuner Díaz de Distrito Capital. Busca de salir de la presión. La selección de Lara la recupera Carlos Pérez. Y recibe la falta. Christopher Hurtado. A pararse en la línea del tiro libre Christopher Hurtado. No dudó ni un segundo en atacar el aro. ¿Era la mejor opción? Probablemente no, porque iba a subir contra tres, pero sacó la falta. Veamos cómo le va desde la línea de los libres. Positivo el primero para Christopher Hurtado. Es el tercer partido de cuatro que estaremos llevándoles a ustedes el día de hoy. Uno de dos para él. El rebote de Díaz. Segunda oportunidad en este ataque para Distrito. Gavidia lanza de tres. Falla el rebote. Y la falta sobre Diego Garcés. Viene el contraataque de Lara. Santiago Navas en territorio ofensivo, la arrebata del balón limpiamente. Viene el contraataque de Carlos Pérez. Marca el doble paso, lo bloquean limpiamente a Pérez. Busca la reacción Lara, que está arriba por tan solo un punto. La recupera Distrito, 12-11. 2:38 por jugar de este primer cuarto. Al borde de caminar, ¿no? Sí, camino, pérdida de balón. Habla el entrenador Joel Frank Rojas con el jugador y le indica, ¿para qué vas a atacar si ya te habían cerrado los caminos? Échate para atrás y jugamos con 14 segundos. En modo ataque la selección de Lara. Recta final de este primer periodo. 2:23. Insiste, subió, lanzó y falló. El rebote finalmente es para Vázquez. Otro ataque para Lara, otra oportunidad, lanzó la dinamita y estalló. Van un par de puntos para Julio Vázquez. Son cuatro en su cuenta personal. Recibe la falta y vale el canasto para Gavidia del otro costado de la cancha. Gregory Gavidia llega a cinco. Sin ningún tipo de duda. Decidió atacar, vio la brecha, el espacio y voy. Y no solo eso, aquí vamos a ver la repetición. Un espacio, doble paso, saca la falta y vale. Es muy fuerte físicamente Gavidia y sabe aguantar el contacto. Por acá la pelea de Leander Díaz. Quedarán 12 a Distrito que repondrá de fondo. Saca de fondo para Distrito Capital. Gregory Gavidia con el balón. Díaz, media distancia, lanzó de tres, falla el rebote. Es para Amaro, sale rápidamente el ataque Lara, por allá trató de salvar a su compañero. Finalmente el balón es para quién, para Vázquez. Vázquez, Carlos Frenos, lanza de tres, falla el rebote, por allá la peleaba Distrito Capital. La termina tomando Díaz, traspasa la mitad de la cancha, ingresa al modo ataque. Gregory Gavidia, por el cristal se apoya y no quiso entrar ese balón de Díaz. Y se produce una falta, la falta del número 7. Christopher Hurtado. Había sido muy buena la habilitación de Gavidia para su compañero que no tuvo el tino para acertar. Ahora bien, ¿cómo se va a ajustar Lara a la presión de mitad de cancha, de primera línea que está proponiendo Distrito Capital? Hay que verlo, porque de esto vive, o principalmente vive Distrito Capital. Hombre a hombre toda la cancha, intensidad a full, que no reciba cómodo y que si quiere pasar la mitad de la cancha sude para hacerlo. Fernández, a toda marcha Fernández, juega atrás, media distancia, se levanta, bam, bam, par de puntos para Anzola. Sebastián Anzola con sus primeros dos puntos del encuentro, 16-13. Arriba Lara sobre Distrito Capital en este primer cuarto. 1:08 por jugar lo que le resta de vida al periodo. Gregory, Gavidia no puede, arrebatado ahí el Distrito Capital. La sigue peleando, la sigue luchando, el balón finalmente será para Lara.
momentos de incertidumbre, de decisiones. Ingresamos al minuto final de este primer periodo. Hernández, Fernández. Saltó sin plan. Sí. No supo definir si la pasada o lanzada. Por aquí la quiso rescatar Lara, sin embargo, pisó la línea lateral. El balón será para el conjunto de Distrito Capital. Bien lo dice Gerardo. Estos últimos minutos de mucho desorden, ¿no? En cancha. De lado y lado. Dominic Álvarez. Álvarez se apoya en el alero con su compañero Díaz. Díaz subió, lanzó y falló. El rebote es para Lara. Sale rápidamente con Lozada. Luis juega con Vázquez. Consigue a su compañero Anzola. Mata el drible. Rota con Fernández. Fernández, carril central. Bam, bam. Un par de puntos para Max Fernández. Los primeros dos puntos para Maximiliano. Llega a 18 puntos Lara en este periodo. Con mano zurda se levanta, falla. No está terminando de la mejor manera Distrito Capital. Sin tiempo para más. Culmina el primer cuarto. Favorable a la selección de Lara, 18-13. Vamos a una pausa y venimos. Para lo que va a ser el segundo cuarto de este muy interesante Lara Distrito Capital, buscando un lugar en la final U14 de la Superliga Junior a través de Superliga TV, porque hay más baloncesto y está jugando el futuro. Henderson, vimos equipos totalmente distintos desde la forma en la que conciben la defensa y atacar el canasto. Por parte de Distrito Capital, marcar con mucha intensidad y mucha presión la primera línea, tratar de robar y convertir puntos en transiciones con ventaja. Por el lado de Lara, utilizan los sistemas, rotan el balón hasta que le llegue al jugador que tenga el tiro más cómodo. Ahora bien, cuando a Distrito Capital se le paran y le toca atacar el 5 versus 5, se ha visto muy complicado. Los comentarios de Gerardo Díaz Juncosa. Y este servidor, Henderson Torres, arranca el segundo cuarto del partido. Consiguió el espacio, le lo dieron allí. Deposita par de puntos Diego Garcés rápidamente, haciéndose presente en el marcador en este segundo cuarto. Son 4 en su cuenta personal. Ataca Distrito Capital. Por el carril central, con mano derecha, bonita canasta ahora de O'Brien. Llega a 4 O'Brien. Como dice usted, con clase y elegancia. La corta Distrito. Díaz. Y el balón será para Lara. Se le escapó la pelota. Le indica al entrenador que tenía uno de sus compañeros solo. ¿Por qué no la descargaste? Para que convierta él luego una gran acción defensiva. 2-1-2 es lo que proponen defensa de presión Distrito Capital y lo que ven ustedes en sus pantallas. Se la quiso pegar, sin embargo le quedó allí el jugador de Distrito. Mano derecha, se levanta y consigue 2 puntos. Dominic Álvarez. Tiempo de Lara. Hay descuento de tiempo. Este parcial 4-2, hasta el momento dominando Distrito, no le gustó para nada al coach de Lara, Edgar Gómez. Hay descuento de tiempo.
La solicitud del tiempo debe ser para ajustar lo que había propuesto para superar la primera línea de presión. ¿Por qué? Porque en el primer cuarto, Distrito estaba marcando personal, hombre a hombre, cara a cara, toda la cancha. Ahora empezó el segundo cuarto referenciando 1-2-2, es decir, ese uno, ese primer defensor, está obligado a llevar a las líneas al portador del balón para que, dependiendo de cuál sea el lado, su compañero cierre el camino y ya no solo sean dos defensores, sino también la raya, que se convierte en un tercer defensor. Las primeras dos ocasiones no lo pudo superar Lara. Hay tiempo, debe ser para indicarles una nueva forma de jugar, una nueva forma de tratar de superar esta presión. Porque si los defendemos 5 versus 5, tenemos las ventajas, dirá el entrenador de Lara. No nos han hecho o no nos han castigado marcando 5 versus 5. Pero cada vez que roban la pelota, convierten puntos en transición. Se va a realizar el saque de fondo para la selección de Lara. Se reanuda el partido. Llegó bien hacia el canasto, deposita 2. Luis Lozada, sus primeros 2 puntos, funcionando el colectivo por parte de la selección larense. O'Bray lanzó, no pudo O'Bray. Y de la contra de Lara. Lozada la deja caer a su compañero, se la sacan limpiamente, el balón llega al suelo. Es rifado, finalmente Dominic se la combina allí con su compañero, termina O'Bray, clava los frenos. Dominic Álvarez con el balón. O'Bray en la esquina se anima y lanza de 3. ¡Sí! ¡Quema la malla! Con ese tiro de larga distancia, el primer triple del encuentro para él. La recupera Distrito con mano derecha, se levanta, la puta allí. El jugador Christopher Hurtado. El otro costado, Lara, y en la falda. Ahora, Distrito recupera la pelota, producto de la presión, repetimos, es 1-2-2, aunque por momentos llega a ser 1-2-1-1. Y si recuperas la pelota y vas contra el canasto con ventaja, tienes un compañero abierto y solo, ¿por qué no descargarla? El jugador de Distrito quiso llegar hasta el aro y, tratando de alejar lo máximo posible a su defensor, se metió debajo del canasto y su entrenador le reclamaba esto. La primera opción es pasarla y la segunda es saber ejecutar el movimiento. Cuando convirtió el primer libre el jugador de Lara. Va por el segundo positivo, el segundo. Para Eliup Amaro. ...24-20... arriba Lara sobre Distrito Capital. Díaz con el balón, Díaz insiste, Díaz con mano zurda, se levanta y deposita 2 puntos, sus primeros en el encuentro. Acerca a su equipo por 2 puntos, buscando salir de la presión. Lara la recupera Distrito Capital, funcionando la defensa en la salida de Distrito, los dirigidos por John Frank Rojas. Gregory no pudo llegar al canasto. La pelea de Distrito Capital, sin embargo, sale bien allí Lara. Le arrebatan el balón limpiamente. Viene la contra de Distrito, la recupera Lara en la mitad de la cancha. Y el reclamo generalizado de ambas bancas es, pásala. Pásen el balón, sí. ¿Por qué? Porque es un juego colectivo, no hago nada si generamos ventaja y tú estás driblando la pelota. Pásala, pásala, pásala y muévete. No hay nadie quien se mueva más rápido que la pelota. O'Bray con el balón, cruza la corda de la cancha, ingresa a territorio ofensivo, 7-18 por jugar de este segundo cuarto. Gregory, Ospino, Gaviria. Y la falta ofensiva de Gaviria. Fue muy evidente, tratando de generar el espacio. Va a ser el primer descanso para Gregory Gaviria, que venía de disputar 13 minutos consecutivos. 24-22, arriba Lara sobre el Distrito. Balón finalmente sigue siendo favorable a la selección larense. Saque de fondo para Lara. Lanzó la dinamita y estalló. Bonita canasta ahora de Sebastián Anzola. Llega 4.
26 a 22, arriba Lara. La va a perder y... Le pegó en el pie. Le pegó en el pie, efectivamente. Ahora es importante, Henderson, ver cómo se va a ajustar Distrito Capital, no solo en la cancha, sino afectados por el ruido del público. Eso también juega. Y se produce una falta sobre ahora sobre el jugador Eliud Amaro. Ante cualquier sentencia, el público presente hace bulla para pedir caminata, para pedir foul, para señalar que hubo mal dribbling, y eso lo escuchas dentro de la cancha y muchas veces te puede superar. Es importante el ajuste en ese sentido por parte de cada uno de los jugadores y también del cuerpo técnico de Distrito Capital. Lo pudo con el primer Amaro. Va por el segundo. Positivo el segundo para Amaro. Con 43 por jugar del este segundo cuarto. La pierde la salida Distrito Capital. Ataca Lara, pase de pique para su compañero en la esquina, busca que pasar, consigue Amaro. Amaro dribla, se apoya allí con Juárez, que lanza de tres, falla el rebote arriba, la termina tomando Distrito Capital. Busca la salida Oray, consigue y pisó la línea Wender Díaz. Menos de un minuto descansó Gregory Gaviria para que inmediatamente su entrenador Joel Frank Rojas lo mande de nuevo a la cancha. ¿Y por qué? Porque el equipo no se ha visto nada cómodo para tratar de superar la presión de Lara. Ataca al conjunto larense, lanzó la dinamita, no quiso hacer el rebote para Santiago Gaviria. Viene la contra de los capitalinos. Gaviria, le dieron el espacio como Gaviria por su casa. Van dos puntos para Gaviria. Llega 7. La vuelve a recuperar el distrito. 27 a 24. Se la pierde allí el rebote, por allá se la tocaron. Finalmente es para Lara. Tuvo la oportunidad en sus manos allí Bevinker Martínez. Sí, ese es un tiro complicado tomándolo por la raya final. ¿Por qué? Porque la inercia de tu cuerpo va a hacer que necesites ponerle menos fuerza. Tienes que colocar la pelota, el movimiento que traes terminará convirtiendo el canasto. Al jugador de distrito le puso mucha fuerza, como si estuviese estático. En territorio de ataque, la selección de Lara, Juárez, clava los frenos, juega con su compañero. Con la triple amenaza, media distancia y hay una falta. Trata de hablar con el cuerpo arbitral, el jugador de Distrito Capital, señalando que estaba vertical. Pero no, al momento de invadirle el cilindro, tú tienes que siempre permitirle al tirador caer. Una vez él salte, eso se transforma en un cilindro protegido, en que cualquier contacto va a ser señalado foul. Tú debes permitirle como defensor que él caiga casi que en el mismo sitio, a unos centímetros más adelante o más atrás de donde saltó. El jugador de Distrito invadió ese espacio y convierte el primero Juárez, irá por el segundo. Hasta ahora muy efectivo Lara Henderson en la línea de los tiros libres. Jugada de puño anuncia ahí el piloto de Distrito Capital, Martínez, con Wender Díaz. O'Brien, con tiempo y espacio, lanza de tres y falla el rebote. Es para Santiago Navas. Ataca a Lara, que está arriba, 29 a 24. Foul y vale. Bam, par de puntos para Julio Vázquez, que llega a 6. Y Vázquez salvó lo que había sido una muy mala decisión de su compañero, porque optó por atacar contra 3. Le queda la pelota a Vázquez, que sube, aprovechando que su defensor era mucho más bajo que él en estatura. No pudo concretar el triple a la antigua Julio Vázquez. Gregory Gaviria se apoya con Martínez. Nuevamente para Gaviria el balón. Restan 10 del control de posesión. Gaviria lanza de 3. ¡Sí! ¡Quema la malla!
con ese tiro de larga distancia, su primer triple del encuentro. Es el tercero para Distrito Capital en el partido. Otro rebote. No quiso entrar ese balón. El rebote es para Gavidia. Viene el contraataque de Distrito, que está abajo. 31-27. Ensaya su larga distancia. No quiso entrar ese balón. Entró y salió literalmente. La recupera Distrito. A ver. Así es. Gavidia en cámara lenta. Chocó, subió, lanzó y falló. Él mismo toma el rebote. Habilita a su compañero. Y hay una falta sobre Lender Díaz. Porque la picó. Sí, estaba solo. Estaba solo. Ahora, ¿qué pasó con Gavidia en ese ataque? Pensó que su defensor no se iba a mover con él, sino a obstaculizar cuando hay tiempo solicitado por Distrito Capital. Entonces, al moverse el defensor, él se mueve con el defensor, queda debajo del canasto y no puede convertir. Al habilitar a su compañero, estaba solo, no había defensa. Cuando la picas, no solo tú pierdes un tiempo, sino que le das la oportunidad a los jugadores, en este caso de Lara, de llegarte. Sacado la falta, buscará ganarse los dos puntos de la línea de los tiros libres. Veamos cómo ajusta lo que es la ofensiva de Cirque de 5 versus 5, el entrenador Joel Frank Rojas por parte de Distrito Capital, que es donde no se ha visto tan bien, porque la defensa en primera línea le está funcionando, la defensa de primera línea le está produciendo puntos, pero una vez se establece en ataque el 5 versus 5, la defensa de Lara, la rotación de Distrito no está siendo tan efectiva y tienen que optar seguidamente por duelos de 1 versus 1. Por eso regresó Gregory Gavidia tan rápido al encuentro. Se va a realizar el saque de fondo para... No, van a cobrar dos tiros libres, ¿no? Así es. Lender Díaz. Va por el primero. Positivo el primero para Lender Díaz. Llama la atención la mecánica en el tiro libre, ¿no? De Lender. Saca el balón del pecho. Poco ortodoxo. Uno de dos para él. 31-28. Arriba Lara. La va a robar Distrito Capital O'Brien. Se combina con Díaz, doble paso, bam, bam, con el tiki-taka, consigue un par de puntos. Son cinco en la personal, sigue descontando Distrito, se pone por un punto, 31-30. Arriba Lara, consigue el espacio, con mano zurda lanzó y falló el rebote. Es para Gregory Gavidia, Gavidia se apoya con su compañero. Lo bloquea limpiamente, la recupera Lara. Ahora la recupera Distrito, O'Brien. Pisó la línea O'Brien. Momento de imprecisión de ambos lados. Decidir atacar y lanzar de espalda no suele ser la mejor opción. Luego atacar contra cinco tampoco. Vamos a ver qué nos deparan estos minutos. Media distancia, se levanta y falla el rebote. Es para Distrito Capital. Chirinos se apoya con su compañero Hurtado. Carlos Pérez. Pérez lanzó y recibe la falta. Pérez, ¿por dónde pasó Pérez? Esos misterios del baloncesto. Ahora, Distrito tiene desde la línea del futuro, está jugando el futuro, hay más baloncesto a través de Superliga TV, la oportunidad de irse arriba en un partido en el que no se ha visto nada cómodo y que más bien Lara le ha dado las oportunidades de que no solo se mantenga en juego, sino que ahora pueda irse adelante en el marcador. Carlos Pérez en la línea, el tiro libre, lanzó y la encestó. Son tres puntos para Carlos. Hasta ahora, Distrito Capital dominando este parcial, se ha empatado el partido. Puede irse arriba, uno de dos, le cae el balón en sus manos, lanzó la dinamita y estalló. ¡Bam! ¡Bam! Un par de puntos para Carlos Pérez. Como si no le gustara la cosa, ¿no? Van a consultar los árbitros por si hubo o no invasión por parte del jugador de Distrito Capital al momento de soltar la pelota, si puso un pie adelante o no
de la raya. Esto anularía la posterior conversión de 2 puntos. Repasamos entonces lo que ha estado ocurriendo en este compromiso. A grandes rasgos, Distrito se ve mucho mejor presionando en primera línea, recuperando los balones. Lara, por el contrario, en las ofensivas de media cancha, rota bien el balón, consigue los espacios, los sabe aprovechar, son habilitados y convierten tiros cómodos. Incluso han demostrado superioridad al momento de luchar por los rebotes. Ahora bien, si tú, Lara, no logras establecer tu ofensiva de media cancha, estás perdiendo muchos balones en primera línea, lo que hace que Distrito esté en este momento, ante la revisión de los jueces, adelante en el marcador. Dieron por válida la canasta, comprobaron de que no hubo invasión. Primera vez en el juego que está adelante Distrito Capital. 3-3 quedan de este segundo cuarto, Henderson. Ataca Lara, se iba arriba Distrito Capital, 33-31. Estamos en el cierre de este segundo periodo, 2:50 por jugar. Es lo que le resta de vida, subió, lanzó y falló. El rebote ofensivo es para la selección de Lara. Media distancia, ensaya, falla, no pudo allí Ánsola. Viene el contraataque de Distrito Capital. Pase complicado para Obray. Apresurado, muy apresurado esa decisión, muy apresurado el pase. Cuando habías hecho todo muy bien en defensa. Vázquez busca quien pasar. Hay una falta cuando ya expiraba. Estaba un segundo, ¿no? Es lo que le dice el entrenador. Ya lo habíamos hecho todo. Ahorita lo que estamos defendiendo es 1-3-1. Se queda sin pique Lara en su cancha y le vas a cometer foul. Irá a la línea porque estás en colectivas. Si convierte las dos, le habrás regalado 2 puntos luego de una muy buena defensa en primera línea. Negativo el primero para Santiago Navas. No pudo con los 2 tiros libres, Santiago Navas. Gregory Gavidia con el balón en el costado ofensivo para la selección de Distrito Capital. Obray con el bola esférica. Heiner se apoya con el jugador Carlos Pérez. Pérez, ahí está 10 del control de 24. Gavidia se apoya con Pérez. Pérez ataca la línea de fondo. Recibe retrasar, tiene que lanzar. Gavidia tiene que lanzar, apresurado, lanzó. Muy corto Gavidia. Se consumieron los 24 segundos de posesión. El balón será favorable para la selección de Lara. Pero es que le dieron un balón como para que resolviera el problema. Sin ningún tipo de ventaja y sin tiempo además. Garcés. Lanza de 13, queda corto, se la consiguió. Por ahí Santiago Navas. No pudo cristalizar y hay una falta sobre un jugador de Distrito Capital en la búsqueda del rebote. Ahora, si tú presionas en primera línea, intentas recuperar la pelota muy cerca del canasto donde anotas, pero no puedes descuidar el tuyo. Es lo que le está pasando a Distrito en las últimas defensas. Carlos Pérez con el balón se apoya allí con Gregory Gavidia. Gavidia busca el chocar, Gavidia en el alero. Juega afuera con Pérez que lanza de tres. ¡Quema la malla! Con ese tiro de larga distancia, su primer triple del partido. Y hay una pérdida de balón por lo mismo de apresurarse, de no saber llevar el ritmo del partido, producto de la muy buena defensa en primera línea. 36-31, arriba Distrito Capital, restan 1:24 por jugar a este segundo periodo. Aquí se están peleando el pase a la gran final de este campeonato nacional U14. Carlos Pérez. Hay una falta sobre Carlos Pérez. Irá a la línea.
Repondrá de lateral, fue la indicación de la terna arbitral. Heiner O'Brien. Heiner con el balón, restan 10 del control de posesión. Díaz, insiste Díaz, subió Díaz, falló. Estaba atento en la ayuda en el 911. Bam, bam, un par de puntos para Gerson Chirinos. Sus primeros dos del partido. Cuarto bastante ofensivo para la selección de Distrito Capital con 25 puntos hasta ahora ganando el parcial. ¿Y cuántos productos de los robos en primera línea? Los cuantos, hermano. Han encontrado en la defensa, partiendo de la defensa, se ganan partidos. Han encontrado en la defensa la forma de regresar en el marcador y ahora hacerse dueños. Y Lara no se ve nada cómodo. Positivo el primero para Max Fernández. Va para el segundo Fernández. Positivo el segundo para él. Ingresa nuevamente Dominic Álvarez a la cancha. Saca de fondo para Distrito Capital. Dominic Álvarez con el balón. Camino Carlos Pérez. Porque inició el movimiento pensando que su compañero iba a moverse, acercándose a él para darle el balón cuando hay tiempo solicitado por parte del entrenador de Lara. ¿Y qué ocurrió? Su compañero no entendió. En vez de acercarse, se alejó y ya tú habías iniciado el movimiento. Es algo muy común de las categorías formativas este tipo de errores. ¿Por qué? Porque están en proceso de crecimiento, en proceso de corregir los errores en un juego cuando importa, porque son semifinales. Y además, hay ciertas cosas que van más, producto de la edad. Por ejemplo, saltar sin saber qué hacer. No puedes saltar sin saber si la vas a lanzar o la vas a pasar, porque en algún momento te vas a quedar sin opciones y vas a tomar una decisión muy forzada, bien sea el tiro o bien sea el pase. Algo similar, esta vez en movimiento, le ocurrió al jugador de Distrito Capital. Si hacemos una evaluación muy rápida de lo que han sido hasta ahora estos 19 minutos de acción, Lara había sido muy superior. Pero el baloncesto no se trata de quién es el mejor equipo. El mejor equipo no suele ganar los partidos, sino el que aprovecha los errores del rival y comete menos. Distrito en este cuarto, bien lo describía Henderson, 25 puntos. Producto de la defensa en primera línea, producto de llenar los carriles, producto de apretar en el rebote defensivo para aprovechar que mis corredores, mis jugadores, se desprenden, habilitarlos y anotar. Se va a reanudar la acción del encuentro con el saque para la selección de Lara. Fernández ataca rápido, subió, se queda corto Fernández. El rebote para Bray. Tiene la contra de Distrito Capital. Restan 38 segundos de vida este segundo cuarto. Carlos Pérez rota con Chirinos. O'Brien, drible O'Brien. Subió O'Brien y la falta. Ante la queja del público, y no es que no haya contacto, sino lo tardío del silbato. Irá a la línea O'Brien después de mostrar que tiene handle, que tiene movimiento, que sabe generar ese espacio y crearse su propio tiro, aunque después quiso pasarle por encima al jugador más espigado del Lara. En la línea del futuro. Positivo para O'Brien. Por ahí cobra el técnico. Un técnico allí. A ver. ¿No? Era cambio. Ingresó para defender estos segundos uno de los jugadores del profesor Joel Frank Rojas. 40-33. Van a restar 22 segundos con 6 décimas a este segundo cuarto. Conversa Américo Rodríguez con el entrenador Edgar Gómez de Lara sobre esta última acción, porque le dice: no te quito que haya sido foul, pero ¿por qué pitarlo tan tarde? ¿Por qué señalarlo tan tarde?
Repondrá ahora sí de fondo Lara con 22.6 segundos restantes en este segundo cuarto. Con 20 de posesión. No. Había quedado encendido el reloj de posesión, pero no, jugarán estos 22 segundos. Última ofensiva en este periodo para Lara. Vázquez. Suyo Vázquez, no pudo Vázquez. El balón es rifado, le queda una oportunidad más a Distrito Capital con 4 segundos. Pérez, tiene que lanzar Pérez. Pérez lanzó sin tiempo para más, culmina este segundo cuarto y con él el primer tiempo. El partido favorable a Distrito Capital, 40-33. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más.
la segunda mitad, Henderson, de un encuentro más que entretenido por los momentos. Lara 33, Distrito Capital 40. El marcador dice que Distrito Capital está arriba, pero no ha sido el mejor de la cancha durante los primeros 20 minutos. Por muchos espacios padeció la defensa de Lara y el ataque. Ahora bien, ajustó en defensa a través de la presión 1-2-1-1, 1-3-1 o 1-1-2-1. Logró robar balones en primera línea y convertir en transición. No hay puntos más sencillos que estos. Partiendo de la defensa, regresaron al marcador y se fueron arriba. Habrá que ver cómo se ajusta el conjunto local Lara y qué propone ahora Distrito Capital para la defensa 5 versus 5, que es su tarea pendiente por los momentos. Los árbitros piden a cada uno de los entrenadores que envíen a su quinteto. Recordamos, esta es la segunda semifinal masculina. A primera hora ganó Miranda Carabobo y espera al ganador de este partido para disputar mañana en horas de la tarde la final masculina de la Superliga Junior U14. Entrega el balón el árbitro, empieza el tercer cuarto y con ustedes la descripción de Henderson Torres. Arranca el tercer periodo y con el segundo tiempo el partido, ensaya su larga distancia. ¡Sí! ¡Crema la malla! Por ese tiro de larga distancia para Bray, llega a 11 puntos en su cuenta, su segundo triple del partido. Es el quinto triple para la selección de Distrito Capital. Navas. Triple Navas, consigue en la esquina a su compañero con tiempo y espacio, lanza de tres. Triple para Vázquez. Julio llega a 9 en la cuenta. 43-36. Arriba Distrito Capital. Gavidia. Sube Gavidia. Bam, bam. Par de puntos para Gavidia. Llega a 12 Gregory. Estamos en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Se hace el campeonato nacional U14, masculino y femenino, en la Superliga Junior. Buenos movimientos. Nava lanzó, subió, falló. El balón pertenece a Lara. Sí, seguirá perteneciendo a Lara, pero con 14 segundos en la posesión. Se le salió el zapato allí a Gregory Gavidia, que conversamos con parte del cuerpo técnico durante el medio tiempo y nos indicaron que Gregory tiene malestar general, incluso llegó a vomitar en el descanso. Habrá que ver, luego de tomarse una pastilla, cómo esto mejora o afecta directamente su rendimiento. El balón será para Distrito Capital una vez Gavidia termine de amarrarse su zapato. Lara adelanta la presión. Hombre a hombre toda la cancha, cara a cara. Se reanuda el partido. Anuncia la jugada a ejecutar Carlos Pérez. Ataca a Distrito Capital. O'Brien, Pérez. Restan 10 del control de posesión. Bastidas. O'Brien. Pérez. Lanzó Pérez con tiempo. Se queda corto. El balón es para O'Brien. Segunda oportunidad en este ataque para Distrito Capital. Carlos Pérez decide atacar para el carril central. Subió, lanzó y falló. El rebote rifado. Finalmente le cayó a quién. A O'Brien. Tercera oportunidad en esta ofensiva. Este ataque para Distrito Capital, permitiendo segunda y tercera oportunidad es Lara. Reta el 6 del control de 24. Gregory. O'Brien. Subió O'Brien. No pudo. Viene el contraataque de Lara. Juárez. Se la saca limpiamente a Juárez. Muy buena defensa por parte de Obrey. Muy buena defensa. Con manos allí, manos quirúrgicas, hermano. Saca de fondo. Bueno, ahorita en este momento ha saltado más intenso defensivamente de Distrito que Lara. A Lara le ha costado ajustarse a lo largo del partido a la defensa de Distrito Capital. Y al subir la intensidad de Distrito, mayor es la dificultad que enfrenta
al momento de atacar el canasto Lara. Saque lateral. Navas con el balón. Restan 8, el control de 24. La recupera Distrito. Doble paso, subió y falló. Amaro. Vázquez. Restan 10 del control de 24. Vázquez. Triple Vázquez. Lanza de 3 y falla Vázquez. El rebote es para Gregory Gavidia. Forzadísimo. Sale rápidamente con O'Brien. Heiner. Triple amenaza. Penetra. Juega afuera con Gavidia, que se anima y lanza de 3. ¡Sí! ¡Quema la malla! Con ese tiro de larga distancia, llega a 15, su segundo triple del partido. Saca 12 de Distrito en un momentico. El sexto triple para Distrito Capital. 48-36, Vázquez, se la pierde. Segunda oportunidad para el Cristal, falla. El rebote para Gavidia. Viene el contraataque de Distrito Capital. Si anota, puede venir el tiempo por ahí en el ara. Gavidia juega afuera con su compañero. Bastidas. Carlos Pérez. Pérez con Chirinos. Rota y teje su ofensiva. Restan 8 segundos del control de 24. O'Brien, paso de retirada, lanza de 3, se queda corto. El rebote es para la selección de Lara. Lo frenan a la mitad de la cancha. Ocanto. Vázquez. Cortó bien por el carril central Navas. Bam, bam, 2 puntos para la selección de Lara. Tenía rato estancado allí. En 36 puntos. Bastidas. Gregory Gavidia quiere jugarle el uno contra uno. Gavidia juega fuera con Bastidas, que lanza de 3, falla Gavidia. El rote para Vázquez. Sale rápidamente el ataque de Lara. Amaro hizo volar a uno. Amaro subió, hizo el ajuste y encestó. Par de puntos para Amaro. Llega 5 en su cuenta personal. Amaro trabajó muy bien las fintas. Se pone por 8, 48-40. 5 con 17 por jugar del tercer cuarto. Gerardo Díaz, Junconza. Y este servidor Henderson Torres. Llevándoles a ustedes las incidencias del compromiso. En el uno contra uno. Bam, bam, a par de puntos para Gregory Gavidia. Llega a 17, callando un poco al público acá presente. Recibe la falta. Estaba en el acto de lanzamiento. Va a pararse en la línea el tiro libre. Ahora, las ofensivas de Lara se han visto bastante forzadas, a excepción de las últimas dos. Vimos cómo Vázquez tuvo que tomar un tiro con el defensor encima. Si ya es difícil encestar libre de marca, ¿cuán difícil será con el marcador encima? Ha sido muy forzada la ofensiva de Lara por minutos, mientras que del otro lado parece que a Distrito le sobran las opciones, le sobran las ideas. ¿Por qué? Porque si no ataca Gregory para culminar en canasto, habilita a sus compañeros. Convirtió el segundo. Solo el segundo. Uno de dos para Vázquez. Llega a 10. Se recupera en este parcial del tercer cuarto la selección de Lara. 50-41. O'Brien. Lanza de 3. Hay una falta sobre Carlos Pérez. Irá a la línea por 3 tiros. Estaba muy cerca Roberto Oliveros, disculpen, Américo Rodríguez, que no dudó ni un instante en sancionar la falta. Ahora, necesita Lara urgentemente, Henderson, mejorar en defensa. Porque está permitiendo o canastos fáciles o tiros abiertos. Ninguna de las dos es negocio. Más cuando tienes que remontar un partido que por ahora está en 9 puntos, pero llegó a ser de 12. Carlos Pérez en la línea del tiro libre. Va por el segundo. Negativo el segundo. Aún le resta una oportunidad al jugador de Distrito Capital.
12-3 para Carlos Pérez. Llega a 10 con doble dígito del partido. Ataca Lara. 52-41. 4-33 por jugar del tercer periodo. Fernández con el balón. Juega fuera con su compañero. Ocanto que lanza de 3. Falla el rebote. La termina tomando Bray. Sale y se apoya allí con Gregory Gaviria. Gaviria con Carlos Pérez. Cruza el corte de la cancha. Ingresa a territorio ofensivo. El modo ataque distrito. Triple amenaza. Se acomoda, lanza de 3 y falla. El rebote inmenso arriba de Diego Garcés. Hay una falta sobre Garcés. Había sido una muy buena ejecución de los fundamentos. Primero, recibir, finta de tiro. Salta mi defensor. Me muevo hacia el lado para generar aún más espacio y más tiempo. Lastimosamente no puedo concretar el triple jugador de Distrito Capital. 4 minutos exactos por jugar del tercer periodo. Arriba Distrito, 52-41. Fernández. La corta bien la defensa de Distrito Capital. Sale al ataque rápidamente con Díaz. Díaz ante el mundo. Díaz subió. Estaba atento en la ayuda en el 911. ¡Bam! ¡Bam! Un par de puntos para Chirinos, que apareció como un fantasma cortando hasta el canasto. Llega a 4. Punto 54 para Distrito Capital. Se la tocan limpiamente. Y el ataque Distrito puede perder el tiempo por allí. Recibe la falta Carlos Pérez. Pidió el tiempo el entrenador de Lara. Se han visto muy mal sus muchachos en el cierre del segundo cuarto y lo continuaron en el inicio, en estos casi 7 minutos que van del tercer cuarto. Era la línea de la juventud, la línea de Juega el Futuro, porque a través de Superliga TV tenemos para ustedes más baloncesto. Carlos Pérez, buscando la concentración necesaria, lanzó y le encestó. Positivo el primero para Pérez. Va por el segundo. Positivo el segundo también. Son 12 puntos para Pérez. Ahora sí, procede el tiempo del entrenador de Lara. Debe ajustar muchas cosas porque se le está escapando el partido. Y no solo eso, sino que no has conseguido completar dos acciones consecutivas positivas. Si defiendes, no anotas. Y si anotas, no defiendes. Así es muy difícil. Además, si caes en el intercambio de canastas, una diferencia que es de 13, se mantendrá de 13. Hasta ahora, para aplaudir la ejecución defensiva de los jugadores de Distrito Capital, de la presión en primera línea, han mostrado hombre a hombre, zona 1-2-1-1, 1-2-2, 1-3-1, y todas han sido efectivas. Parte de la ventaja que tienen en este momento es producto de su defensa en primera línea. Lo decíamos cuando regresábamos del medio tiempo. También era importante que ajustaran cuando atacaban media cancha. Y lo han hecho. Han encontrado los espacios, han tenido la paciencia para llegar hasta el canasto. Y si no convierten, sacan la falta. Y en la línea no se han visto nada mal. Están 3 con 15 por jugar de este tercer periodo. Gregory Gaviria. El balón será para la selección Lara. De Lara. Diferencia de 15. La humedad se hace presente en el domo bolivariano también.
Gregory Gavidia con el balón. Gavidia subió, lanzó y le encestó. Par de puntos para Gerson Chirino. Llega a 6. 58 a 41. Amplia la ventaja en estos momentos de Distrito Capital sobre Lara. Cuando restan 2 con 37 por jugar del tercer cuarto. El gran momento de Distrito y el mal momento de Lara hizo que el público desapareciera del partido. Ánsola, Ocanto, restan 7 del control de 24, lanzó media distancia, se queda corto. Busca salir de la presión y al borde de consumirse los 8 segundos cruzó la cancha. Media distancia y deposita 2 puntos. Luender Díaz, son 7 para él. Pase de costa a costa, subió, hizo el ajuste y le encestó Garcés. Llega a 6. El parcial 20 a 10, este tercer cuarto favorable a Distrito Capital. 1 con 52 por jugar, recta final de este tercer periodo. Gavidia recibe la falta, Gavidia. 3 oportunidades tuvo Distrito Capital en esa ofensiva. Y es que Lara no ha logrado establecerse en defensa, ni en presión, ni en defensa de media cancha. Entonces, ¿qué ocurre? La desesperación de que te ves abajo en el marcador, en este momento son 18 puntos de ventaja, que estás jugando en casa, que te están viendo tus amigos, tus familiares, hace que quieras tratar de remontar el partido con una canasta, con una acción. Y hasta el momento que yo estoy haciendo este comentario, no existe un triple o una canasta que equivalga a 18 puntos. Aquí vemos otro ataque forzado por parte de Lara, que era lo que se venía comentando. Es parte de la frustración de verte ganando, y del otro lado te convierte en una canasta de fantasía. Cuando te sale todo, estás en el momento, en el pic, y por el otro lado no, sufres para convertir. Otra muestra más. Canasto llegó, como hace bien el movimiento, lanza y la pelota coquetea y se sale. Se produce una falta hacia el canasto. Positivo para Elvis Amaro. Va para el segundo. Positivo el segundo también. Ataca el conjunto de Distrito Capital. La trataba de robar por allá la selección del área. Estamos en el tercer cuarto. Restan 39 segundos con una décima por jugar. Está arriba Distrito Capital cómodamente, 63 a 45. Díaz subió y la encestó. Díaz. Llega a 9 Díaz. Restan 23 segundos. Ataca Lara. La roba Distrito en la mitad de la cancha. Pase de pique para su compañero. Subió y bam, bam. Un par de puntos para Dominic Álvarez. Llega a 4. Ha sido un segundo y tercer cuarto sumamente ofensivo para Distrito Capital. La vuelve a robar. Desdibujado por completo la selección de Lara. Sin tiempo para más. Culmina este tercer cuarto favorable a Distrito Capital, 63 a 45. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Arranca el cuarto periodo, el que lo puede definir todo. Ataca y la primera ofensiva es para Lara. Consigue 2 puntos en bandeja con mano zurda allí. José Ocanto llega a 8. Es ahora o nunca para Lara de tratar de pelear ese cupo para la gran final. Aquí la defensa funciona. La roba aparatosamente allí. Ocanto la recupera. Trata de salir de la presión la selección de Lara. Y una falta del número 7 de Distrito Capital. La falta es del jugador Christopher Hurtado. Y rezando un poco con el codo. Reclama el entrenador que le quedaba 1 segundo para pasar la mitad de la cancha y estaba lejos. ¿Por qué cometer la falta? Ingresan al modo ataque, territorio ofensivo. Ataca Lara, Ocanto juega afuera con su compañero. No la pudo retener, pérdida de balón costosa. No le sale nada a Lara, nada. Increíble. Buscan ahora con 1-2-2 en presión tratar de recuperar balones, pero pasó muy fácil Distrito. Dominic se apoya con Martínez. Triple Martínez. El balón para Dominic. Triple amenaza. Comienza a rotar Distrito Capital. Hay una falta sobre el jugador Martínez de Distrito Capital. 67-45. Está arrancando el cuarto periodo. 9 minutos con 8 segundos por jugar, lo que le resta de vida. Estamos en Superliga TV, el tercero de 4 compromisos que le estaremos llevando a ustedes la tarde de hoy. Las semifinales en Barquisimeto, Campeonato Nacional, U14, pisó la línea lateral, pérdida de balón. Esto tiene que aprovecharlo Lara. Esto tiene que aprovecharlo Lara. Regresa Gregory Gaviria, que habrá que revisar exactamente cuánto tiempo tiene jugado, pero creo que solo ha descansado 3 minutos. De los jugados, de la totalidad jugada hasta este momento. La recupera Distrito Capital de la mano de Gregory Gaviria, precisamente. Gaviria en modo ofensivo. Busca quien pasar, juega fuera con Dominic. Dominic rota con su compañero Hurtado, que lanza de tres. ¡Sí! ¡Quema la malla Martínez con ese tiro de larga distancia! Los primeros 3 puntos en este periodo para Distrito Capital. Desde el perímetro, chocó, subió, lo bloquearon limpio. El balón le cayó allí a Gaviria, Gaviria, comandando el ataque de su equipo Gaviria. Ataca la línea de fondo, subió, lo bloquea limpiamente. Viene el ataque Lara, estaba atento bien allí. Martínez se combina con el tiki-taka. Bam, bam, un par de puntos. Para Christopher Hurtado, llega a 3. Falta tratando de robar la pelota del jugador número 6 de Distrito Capital. Ahora bien, Lara no liga nada. Las pelotas divididas son de Distrito. Las acciones fortuitas son de Distrito. Y cuando logran defender, el rebote es tomado por Distrito. Saavedra juega con Bautista. Ensaya su media distancia. Bautista no puede. 72-47, pase de costa a costa para Gaviria. Pudo lograr clavar los frenos allá Gaviria. Juega afuera, que se anima y lanza de 3. Falla el rebote. Es para la selección de Lara. El pase de costa a costa, la intercepta allí bien Dominic Álvarez. Funcionando bien la ayuda defensiva y la transición defensiva por parte de Distrito Capital. Martínez, Camino Martínez. El balón será para la selección de Lara. Inició su movimiento sin saber qué hacer, si pasarlo o llegar hasta el aro. Y en esa confusión, cometió pasos. Saavedra con el balón, Saavedra, pase de pique. Se anima y lanza de 3, falló ahí Bautista. 7 minutos exactos es lo que le resta a este cuarto periodo. Se produce una falta sobre Bautista. Se necesita primero defender para tener oportunidades de ganar. Y hasta ahora, Lara no ha podido hacerlo. Repondrá de lateral y tampoco ha encontrado los caminos para completar canastas en faceta ofensiva. Ocanto. Saavedra. Quiere atacar Saavedra.
Mejor la ayuda defensiva por parte de Hurtado. Ha estado intensa la defensa de Distrito Capital y la ha mantenido así. Lanzó la dinamita, lo quiso estallar. El rebote la termina tomando por allá Diego Garcés. Sale el ataque Lara. Con algo de problemas en el drible Bautista. Ocanto. Bautista. Reta 10 del control de posesión. Y la termina tomando otra vez. Otro robo más para Distrito Capital. Vendrán largas posesiones de ahora en adelante para Distrito Capital, jugando con el score y sobre todo manejando los tiempos. Restan 6 con 7 segundos. Gregory, Dominic, con tiempo y espacio, lanza de 3, falla el rebote arriba. Lo termina tomando Diego Garcés. Saavedra, Bautista. Ocanto. Retan 6 del control de posesión. Cinco segundos es lo que resta de esta posesión para Lara. Chocó, lanzó y falló. Está desdibujado Lara por completo en la cancha. No consigue la respuesta para tratar de frenar la ofensiva de Distrito Capital, que no baja el ritmo defensivamente. No le ha dado ese espacio, ¿no? Ese aire que necesita Lara, de verdad que los han mantenido asfixiados con esa excelente defensa de Distrito Capital. 36 pérdidas tiene el equipo de Lara y no se ha acabado el partido. Proyecta unas 45 pérdidas. 5 con 18 por jugar. Ocanto clava los frenos. Viene allí la ayuda defensiva por parte de Distrito Capital. Le pone calma al asunto. Heiner Obrey. Hurtado con el balón. Dominic Álvarez. Dominic. Retan 5, Dominic. Lanza de 3 y falla el rebote para Dominic. Juega afuera con Obrey. Titubió, lanzó y sí. Quema la malla, Obrey. Llega a 14, su tercer triple del partido. 8 triples en total esta tarde para Distrito Capital. Ha funcionado el disparo perimetral. Y el corte allí en la pintura ha sido importante durante el juego. Ya tiene unos cuantos robos. ¡Bam, bam! Un par de puntos para Gregory Gavidia. Ya maquillando su MVP del partido, Gavidia. Que hay que destacar también la actuación de Carlos Pérez. Hay que destacar la actuación de Christopher Hurtado, que vino de la banca también darle buenos minutos al coach. Dominic Álvarez con... Dominic Álvarez, sí. Con muy buena actuación defensiva. Sí, y sobre todo viniendo de menos a más en el encuentro, Dominic Álvarez. Precisamente el que tiene el balón, triple amenaza. Restan 6 del control de 24. Dominic dribla. Se apoya en la esquina con su compañero a 45 grados. Lanza de 3. No quiso entrar ese balón. El rebote. La termina tomando la selección de Lara. Y la roba nuevamente Hurtado. Lo que decíamos. Lanza de 3. No quiso entrar ese balón. La pelea Dominic. Dominic juega hacia afuera con Gavidia. Y hay una falta sobre Gregory Gavidia. Hablamos de Dominic. En puntos no va a tener 25. Pero eso que acaba de hacer es una muestra importante de lo que es su aporte para Distrito Capital. Luchar cada uno de los rebotes, darle a su equipo más oportunidades en ataque y siempre ajustar bien en defensa. Obrey lanza de 3, se queda corto. Hay una falta en la búsqueda del rebote. 77 a 49 arriba Distrito Capital. Restan 3 con 23 por jugar a este cuarto periodo. Obrey con el balón. Heiner Obrey, Dominic.
Dominic Álvarez. 3 segundos tiene que lanzar Dominic. Se la pierde el rebote. Es para Luke Amaro. Estos minutos son de trámites. Ya Distrito Capital va a inscribir su nombre en la gran final. Dominando ampliamente el partido. Con unos parciales increíblemente ofensivos, ¿no? A partir del segundo cuarto. 26, 28 y hoy hasta ahorita el cuarto periodo, 10 puntos. Desde el minuto 4 del segundo cuarto, Distrito se apoderó del partido. Sacó del compromiso a Lara. Lo decíamos del público, que iba a ser importante ver cómo se ajustaban los muchachos de Distrito. Pero quizá eso le terminó pesando más a Lara, el apoyo, la bulla. Y desde que Distrito se fue encima en el marcador, y aparte desde la energía, desde el ánimo, desde lo que demostraba dentro de la cancha, el público se apagó. Resultado de una muy buena defensa de Distrito, muy acertados en cuanto a porcentajes y también, más importante todavía, en decisiones. Saber cuándo doblar, cuándo ajustarte en defensa, cuándo ayudar a un compañero, pero al mismo tiempo estar pendiente para que no atacan ese espacio que tú estás liberando. Hay que reconocer el ajuste que hizo en juego el entrenador Joel Frank Rojas de Distrito Capital, porque en 14 minutos parecía que Lara era el amplio dominador del compromiso. Tiempo más tarde, vemos el marcador. Cierra Núa la acción, restan 2:48, estamos ya en la recta final de este cuarto periodo, en la recta final del partido. Distrito Capital va a inscribir su nombre en la gran final el día de mañana, que la traeremos a todos ustedes a través de Superliga TV. Las dos finales y los dos partidos de tercer lugar. 4 encuentros mañana también tendremos. Carlos Pérez. Los comentarios de Gerardo Díaz Juncosa y este servidor Henderson Torres. Ataca Lara. Amaro. No pudo Amaro, pero estaba atento en la ayuda a su compañero. Julio Vázquez, que llega a 12. Restan 2 minutos exactos de este cuarto periodo. Marca el doble paso, lo bloquean limpiamente. Buena la habilitación. Mejor la parada defensiva. Restan 5 segundos y se produce una falta. Últimos minutos en que ambos entrenadores aprovechan para darle acción de juego a todos sus jugadores. Bien lo decías, de trámite, diferencia de 26 puntos. Resta 1 minuto con 48 segundos por disputarse aquí en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. Y habrá clásico de formativas, Henderson, en la final. Así como hubo en Barinas, en Barquisimeto, ahora en U14. Distrito Capital versus Miranda. Miranda, Distrito Capital. Negativo el primero para Carlos Pérez. No pudo con los dos Carlos Pérez. El balón será para la selección de Lara. Ataca a los larenses, campo atrás. Produce una nueva pérdida. La pérdida número 41. Ahora ya se produce una falta sobre Santiago Bastidas. ...41 pérdidas, de las cuales 23... son anotadas como robo, pero hay otras tantas que producto de la defensa eligieron mal la opción de pase o el dribbling. Lara, terminan perdiendo la pelota, pero no aparecen en la planilla. Esto hay que reconocerlo, el gran trabajo defensivo de Distrito Capital. Negativo el primero para Santiago Bastidas. Va por el segundo, 1 de 2 para él. Uh,
1:28 por jugar del cuarto periodo. Últimos esfuerzos de la selección de Lara para maquillar el encuentro. Par de puntos ahora para Santiago Navas, que llega a 4 en su cuenta. Ingresamos al congelador de este minuto final. La selección de Distrito Capital avanzará a las finales del torneo. Ley de la alternabilidad, la flecha indica que el balón seguirá siendo favorable a Distrito. A continuación se vendrá la semifinal femenina, la última que nos resta de la jornada. Lara ante Miranda. Buscando Lara tratar de meter a un representante de su estado en la final de este campeonato nacional U14. Con tiempo y espacio lanza de tres y falla el rebote ofensivo. Y la flecha dice que es para Lara. Restan 17 segundos con 7 décimas por jugar. Así que la final masculina, el clásico Miranda Distrito. Se dio en Barinas, en el U17, ahora se dio en Lara, en el U14. Sin tiempo para más, victoria para la selección de Distrito Capital. 80-55, dominando ampliamente el partido a partir de la segunda mitad del encuentro. De manera aplastante, con una asfixiante defensa que le funcionó para apagar el fuego y apagar las armas ofensivas de la selección larense. Se lleva la victoria en esta ocasión y se van a medir mañana a la selección de Miranda masculina para la gran final de este campeonato nacional U14, la Superliga Junior. El mejor anotador, Gregory Gavidia, con 20 puntos. 12 para Carlos Pérez, 14 para Heiner O'Brien, 3 para Christopher Hurtado, 3 para Martínez, para Beringer Martínez, 6 para Gerson Chirinos, 9 para Luender Díaz, 4 para Santiago Bastidas, 4 puntos para Dominic Álvarez. Pero hay que destacar la gran labor que hizo Dominic Álvarez, el trabajo sin balón, el esfuerzo que hizo defensivamente, bastante notable, para la ayuda del coach Jorfrank Rojas. Los parciales, el primero lo dominó Lara 18-13, el segundo cuarto lo dominó 26-15 la selección de Distrito Capital, luego 28-12 el tercer cuarto lo dominó Distrito Capital y finalmente este cuarto 11-10 favorable a Distrito Capital. Los mejores anotadores por la selección de Lara, 12 puntos para Julio Vázquez, 8 puntos para José Ocanto, 8 puntos para Diego Garcés, 4 puntos para Santiago Navas, 4 puntos para Sebastián Ánzola, 6 puntos para Eliuk Amaro, 4 puntos para Max Fernández, 4 puntos para Diego Juárez. Lara se va a enfrentar entonces mañana por el tercer puesto ante la selección de Carabobo en el masculino de este campeonato nacional U14. Ya está por las entrevistas Gerardo Díaz en el taloncillo con los protagonistas del partido. Y ya tenemos al jugador más valioso, Gregory Gavidia. Ella está con Gerardo Díaz. Adelante, Gerardo. Gracias, Henderson. Hablamos con Gregory Gavidia, primero felicitarte por el juego que hiciste, avanzaron al final y escuchamos en el medio tiempo que no te sentías muy bien. Cuéntanos, ¿qué tienes y cómo supiste aguantar todo lo mal que te sentías para después tener las decisiones correctas y acertadas dentro de la cancha? Bienvenido. Primero que todo, gracias por la oportunidad. Como un buen líder,
tuve que recuperarme para llevar a mi equipo a la final. Gracias. Ahora, Gregory, viene un clásico, Miranda Distrito. ¿Se enfrenta distinto el partido o si hubiesen tenido otro rival, la actitud es la misma? Creo que si la final hubiese sido contra Lara, hubiese sido mejor que contra Miranda. Palabras de Gregory Gavidia, el jugador más destacado de Distrito Capital. Vuelvo con, para esperar al coach Jolfran López, Jolfran Rojas de Distrito Capital. Para esperar al coach Jolfran López, Jolfran Rojas de Distrito Capital. Interesante, ¿no? Lo que dice el jovencito Gregory Gavidia. Pero el que comanda la orquesta y el que conduce la orquesta de la selección de Distrito Capital es el coach Jolfran Rojas y está con Gerardo Díaz. Adelante, Gerardo. Gracias, Henderson. Primero, coach, felicitarlos por avanzar a la final. Esta es, estuvimos en Barinas en el U17, ahora en el U14, otro clásico. Distrito Capital Miranda en la final. Bienvenido a las pantallas de Superliga TV y felicitaciones. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a la Federación Venezolana de Baloncesto por este hermoso evento que realiza, donde muchísimos niños estuvieron desde el 22 de este mes. Y bueno, gracias a Dios, gracias a cada uno de los representantes de los muchachos que integran la selección de Distrito Capital, gracias a nuestro presidente de la asociación, Néstor Salazar. De verdad, muy encantado de estar acá en la ciudad de Lara. Nuevamente, como lo dice, una final más entre Miranda y Distrito. De verdad, esperamos dar un bonito espectáculo para todo el basquetbol venezolano. Y bueno, de verdad, muy, muy contento con el triunfo de nuestros muchachos. Muy contento con cada una de muy contento con la organización del evento. Y bueno, gracias primeramente a Dios. Y esperamos que esto siga avanzando, el basquetbol de Venezuela siga avanzando como lo está impulsando la federación actual. Gracias. Ahora, coach, una consulta. Al principio del partido se vieron superados por Lara, pero a partir del cuarto minuto, del segundo cuarto, la historia cambió completamente. ¿Dónde estuvo ese ajuste? La clave, obviamente, estuvo en la defensa. Nosotros preparamos un juego basado en la defensa, basado en ir adelante. Ellos tenían una rotación muy corta. Gracias a Dios, nosotros tenemos una rotación amplia. La clave fue la defensa. Nos vamos 8 o 10 puntos abajo, recuperamos 7 canastos arriba luego. Luego en el medio tiempo yo hablo con ellos y le digo, vámonos para encima, que nos vamos 15 puntos, 20 puntos arriba, y muy difícilmente ellos vuelvan porque se veía el gesto de los muchachos de Lara que están algo agotados. Felicitamos nuevamente al coach de Distrito Capital, Jolfran Rojas, Distrito Miranda. La final de la Superliga Junior U14 la tendremos mañana, pero a continuación la segunda semifinal femenina, Miranda versus Lara. Manténganse en sintonía que ya regresamos con más de esta Superliga Junior desde el Domo Bolivariano de Barquisimeto.